Hay poder en Jesucristo. Bendito sea Dios. Y amados hermanos, dice la Biblia, Evangelio según San Juan, capítulo 14, verso 21, que el Señor Jesucristo habló estas palabras. Jesús dijo: si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre le amará. Yo también le amaré y vendré y me manifestaré a él. Alaba lo que él vive. Díselo, la doctrina clara, precisa, que Dios da en ese versículo tan hermoso. Primero dice que el que le ama es el que guarda su palabra. Usted puede decir por su boca que le ama mil veces. Si no guarda su palabra, es un hipócrita, como los fariseos. Sonríese, que el Señor le ama. No se enoje, que el Señor es bueno y nos ama. Los fariseos decían que amaban a Dios. Conocían la palabra del Antiguo Testamento, que eran doctores de la ley, montones de hechos. Sin embargo, el Señor, cuando los miró cara a cara, dijo: ustedes son hijos del diablo, le digo, porque hacen las obras de vuestros padres del diablo. El Señor predicaba lindo. ¿Cuántos alaban al Señor? Decir que el Señor quiere que entendamos la palabra, que conozcamos su palabra, pero sobre todo que le amemos a él. Y el que le ama es el que guarda esta palabra. Y él dijo, y cuando guardamos la palabra, dijo, mi Padre les amará. Yo también les amaré. Y dijo esto, que es el punto clave del mensaje en esta noche. Dijo, y yo me manifestaré a vosotros. Promete él manifestarse. Hacer de nuestras vidas algo sobrenatural. Hacer de nuestras vidas un caminar con él. Hacer de nuestras vidas una experiencia continua con él. ¿Pero a quién le promete eso? A los que le aman. ¿Cuántos le aman? Él dijo, si alguno me ama, guardará mi palabra. Los que guardan su palabra, a esos les promete, yo me manifestaré a vosotros. Cuando él estaba hablando estas palabras, se le estaba hablando a los discípulos, que el grupo de hombres que había dejado todo, padre y trabajo, y madre, y todo siguiendo al Señor. Y estaba hablando esas promesas a ellos, esas enseñanzas a ellos. Eran sus discípulos. Juan capítulo 8, verso 31, dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Dice cómo vuelve a lo mismo. El que le ama es el que guarda su palabra. Y el discípulo es el que permanece en su palabra. Si se sale de su palabra, ni es discípulo ni le ama tampoco. ¿Y qué cosa es? Yo no sé lo que será. A lo mejor un convencido de que Jesús es el rey, o alguien que simpatiza con Jesús. Pero el convertido le ama. El convertido permanece en su palabra. El convertido es amigo fiel de él. El convertido es novia del Cordero de Dios. ¡Alabado sea Dios! Sea bendito, Señor Jesús. Ahora, fíjese la promesa para usted y la promesa para mí. Si guardamos su palabra, yo le amaré, dijo el Señor, y me manifestaré a él. Que sí que él promete que se manifestará a su vida. Todos los creyentes debemos procurar tener experiencias personales con el Señor. Nosotros no hemos creído en un muñequito que se carga al hombro. Alábelo, ¿qué le ama? Ni hemos creído en la tradición de papá y mamá, ni en ninguna religioncita muerta, ni nuestra fe está en ningún líder religioso, ni ningún evangelista, ningún pastor, o ningún otro persona. Nuestra fe está en Cristo Jesús. Y nuestra fe está en Él, porque Él resucitó entre los muertos, y está vivo, y prometió, estoy con vosotros todos los días de vuestra vida. ¡Gloria a Dios! Como dijo, estoy todos los días con ustedes, pues queremos que se manifieste. Si está todo el día conmigo, quiero que me hable. Y me toque, y me abrace, y me bese. ¿A nada lo que le ama? Él dijo, yo me manifestaré a vosotros. Ahora, hay variados propósitos con los cuales el Señor se manifiesta a su pueblo. Y Dios me ha mostrado 7 propósitos específicos para mostrarse a su gente, a sus hijos, a sus discípulos, y bendecirlos con esos propósitos. ¿Cuáles propósitos son esos? Bueno, el primero, Él se manifiesta a nosotros para confirmarnos nuestra salvación. Fíjese que por la fe creemos que somos salvos en cuanto aceptamos de corazón a Cristo. Y eso es cierto y eso no falla.
Con todo eso, el Señor quiere confirmarnos, para que usted tenga un testimonio, no por usted mismo, sino por otros. Testimonio para los vecinos, testimonio para los familiares, para los perdidos, para cuantos que dudan, cuantas cosas. Testimonios reales, donde Él se manifestó su vida y le confirmó que usted es salvo, que su nombre está escrito arriba en el libro de la vida. ¡Alabado sea Dios! Cuando yo me convertí, recuerdo que me convertí solo en una habitación en mi hogar. Y me convertí con un programa de televisión. ¡Qué increíble! ¿Alabado el Señor le ama? Yo sé lo que puede hacer la televisión cristiana. Aquello no era un canal cristiano ni nada, pero había un programa cristiano. Y cuando yo prendí el televisor, que lo menos que esperaba era eso, estaba un hombre predicando en una carpa, y cuando terminó el mensaje, oró por los enfermos, se sanaron montones de gente, niños cojos corrieron, a mí se me saltaron las lágrimas, y cuando aquel hombre dijo, acepte a Cristo como su Salvador, lea la Biblia, vaya a la iglesia, yo apagué el televisor, me fui a la habitación y me entregué al Señor. A nada, lo que Él vive. Y yo sentí ahí mismo la paz de la salvación. Toda la vida perdido, 35 años perdidos en el mundo, gozándome en todo menos en Dios. Y ahí mismo, cuando me arrodillé, Señor, perdóname, me arrepiento, te acepto. Sentí como una nube fresca que se descendió del cielo y me cubrió. Y aquel refrigerio interno, ¡ay, Samaya! ¡Soha! Y yo sabía que era salvo. Ahí pasé de muerte a vida. Pero yo recuerdo que según oraba, después de esa experiencia, empecé a visitar las iglesias evangélicas en mi pueblo, y a leer la Biblia diariamente y a orar, y a buscar a Dios, le dije, Señor, yo quiero que tú me confirmes para un testimonio para otros esta salvación que ya tú me diste. Pasaron unos días y de pronto una noche yo tuve una revelación, y recuerdo que en aquella revelación yo vi a la distancia al Señor de pie. Lucía una figura gigante y tenía los brazos así abiertos. Y vi una fila de personas que se movían, iban pasando frente a él. Y él lucía dos o tres veces más alto y más grande que todas las personas que pasaban. Y los que pasaban, algunos ni miraban para donde él, ni lo veían. Y aquella figura tan imponente, pasaban de largo tranquilo. Otros miraban, lo veían, pero seguían de largo. Y algunos, no muchos, miraban, lo veían y se paraban frente a él, como esperando recibir algo, y él levantaba las manos y se las ponía sobre la cabeza. Mire, cuando yo vi eso, me metí en la fila corriendo, en la revelación esa, y era desesperado por llegar, y cuando llegué, me paré y lo miraba con desesperación, y vi cuando él levantó las manos y me las puso sobre la cabeza. Cuando me las puso sobre la cabeza, yo di un salto y caí sentado en la cama, y sentía como corriente que me corría por la cabeza. Era una revelación, pero algo real. Las manos del Señor me habían tocado. ¡Alabado sea Dios! Él lo dijo, si alguno me ama, guardará mi palabra, y yo vendré y me manifestaré a él. Y ahí me confirmaba que yo era de él, que era salvo. Sea bendito el Señor Jesús. Y todo el que está aquí, que es creyente, todo el que está aquí, que es cristiano, pida a Dios que se manifieste su vida. Porque si usted es verdaderamente un creyente, si usted verdaderamente es un discípulo del Señor, Él prometió, me manifestaré a ti. El cristianismo no es una relación muerta entre los seres humanos y Dios. Ni tampoco es una religión muerta, ni tampoco es una religión de hombres. Esta es una experiencia personal con Jesús. Esto es un mover del Espíritu Santo en medio del pueblo. Alabado sea Dios, donde sentimos su presencia, donde Él nos toca, donde se nos revela, donde se manifiesta a nosotros porque lo prometió. Alabado sea Dios. Es decir, que usted reclame lo que es suyo, pero asegúrese que le ama. Y que no es solamente de boca, sino que usted obedece su palabra. Usted vive en temor de Dios. No en el miedo de Dios, porque nadie le tiene miedo a Dios. Bueno, ¿y quién le tiene miedo? El que está mal, le tiene miedo. Pero los que tenemos, somos hijos de Dios, ¿cómo le vamos a tener miedo a papá? Que somos novia de Jesús, le vamos a tener miedo a nuestro novio. Es un ridículo. El temor es ofenderle porque le amamos. El temor es ofenderle porque él se lastima y se siente triste cuando usted y yo, que somos sus hijos, le ofendemos. Nos movemos en temor de Dios como la iglesia apostólica. Y él se manifiesta a nosotros. Alábelo, que Él vive.
Él también se manifiesta para sanarnos de las enfermedades. Es un segundo propósito de manifestarse a su pueblo. Y en todas las épocas, aún en los días de la iglesia apostólica, que había tanto milagro, los creyentes se enfermaban. ¿Se le fue el gozo al gurú? ¿Qué le pasó? ¿Sonríase? ¿Se le ama? Sencillamente, el diablo es el que enferma. Ahí le dice que Jesucristo iba por todas partes haciendo bienes y sanaba a todos los oprimidos del diablo, porque Dios estaba con él. Demuestra que la enfermedad la define clara, opresión de Satanás. Maldición que vino por el pecado. Adán y Eva, mientras estuvieron en su inocencia y en obediencia, no se enfermaron jamás. En cuanto pecaron, ahí vino esa maldición. Es una maldición terrible. El que esté enfermo no se conforme con eso. Pelee contra eso, luche contra eso, resista eso con el poder de Dios, con el poder de la palabra, con la fe en Jesucristo, y destrúyalo, que hay poder en Dios para deshacerlo. Bendecido sea Dios. El diablo sí tiene derecho a ponerle enfermedades a todos los pecadores. Alábalo, que él vive. Pero a nosotros los creyentes, si nos pone enfermedad, es una forma ilegal. ¿Qué le importa al diablo las legalidades y nada de eso? Es una forma ilegal. O va arriba y nos pide y nos provoca una prueba y viene, como hizo con Job. Pero usted tiene derecho a hacerlo pedazo en el nombre de Jesucristo. Y Dios se manifiesta a nosotros y cumple lo que prometió para sanarnos cuando sea menester. Yo creo que son pocos los creyentes que no se han enfermado nunca. Porque hasta el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas demuestra que predicó enfermo. Y Pablo era un héroe de la fe del Nuevo Testamento como poco. Quiere decir que puede enfermarnos si Dios lo permite. Y a veces Dios lo permite para que nosotros demos batalla contra esa enfermedad. Y por la fe deshagamos la enfermedad y crezcamos espiritualmente. Nos movamos con más confianza. Yo recuerdo una campaña que predicaba en Colombia. Era la tercera campaña. Faltaban 3 días para terminar esa tercera campaña. Ya yo había predicado más de 40 cultos uno detrás del otro. Y estaba realmente extenuado físicamente. La garganta que no podía casi ni hablar. Predicando y tosiendo todo el tiempo. Y tenía una debilidad que ni de rodillas podía orar. Faltaban 3 días de culto. Esa noche viernes, el sábado quedan 2 cultos, estudio bíblico por la mañana y culto por la noche. Y el domingo el último. Y no parecía posible ni que yo pudiera terminar la campaña. Era en Santa Marta de Colombia. Yo estaba hospedado en un segundo piso de una casa de unos hermanos. Y recuerdo que aquella mañana estaba tirado en el piso, acostado boca arriba. No tenía fuerza ni de rodillas para orar. Con aquella debilidad, aquel malestar, aquellos síntomas de catarro, la tos continua, la garganta irritada, y estaba orando ahí. Ni abría la boca, estaba orando en la mente. Señor, quítame esto. Quedan 3 cultos y yo no me voy a ir para Puerto Rico, no lo voy a suspender. Lo voy a predicar aunque reviente Satanás, tú prometiste sanarme. Y ahí estaba, y clama, y clama, y ora, y ora. De pronto yo sentí que se abrió la puerta. Había un hermanito colombiano que oraba conmigo todos los días. Y la persona que abrió la puerta y entró orando en lenguas. Hay evangélicos que no creen en las lenguas, pero mire, hermanito, crea, porque Cristo dijo, esta señal seguirá a los que creyeren. Esto sigue a la iglesia de Jesucristo. Eso no es un cuento de los evangélicos ni de los aleluyas. Eso es palabra de Dios. Si usted no cree palabra de Dios, no es discípulo, ni ama a Cristo tampoco. ¿Cómo va a decir que usted ama al Señor? Si el Señor dice, la señal seguirá a los que creyeren. Y usted dice, yo no quiero cuenta con las lenguas. Pues no quiere cuenta con Jesucristo tampoco. ¿Alaba lo que le ama? El que es verdadero creyente tiene que amar lo que él ama, obedecer lo que él establece y aborrecer lo que él aborrece. Alaba lo que él vive. Si es el creyente que está rendido a él. Y cuando aquel personaje entró hablando en lengua, yo creía que era el hermanito colombiano, que oraba en lengua continuamente. Pero noté que según se me fue acercando, las lenguas eran de una profundidad tan tremenda como yo no había jamás oído a nadie orar en lengua. Y yo dije, este no es el hermanito. Y me quedé ahí, donde estaba acostado tenso, y sentí cuando la persona, yo estaba con los ojos cerrados.
se detuvo detrás de mí y yo sentí que se dobló y me puso la mano en el pecho. Pero hermano, qué manota. Y después me la puso de una forma tan violenta que yo me creía que me había hundido las costillas y el corazón con todo. Yo dije, pero Dios mío, qué hermano bruto este, me rompió el pecho, mi alma te alaba. Alaba lo que él vive. Y con aquella manota puesta ahí, y orando en lengua, y lengua, y lengua, y lengua. Llegó un momento que yo no pude resistir la curiosidad y abrí los ojos. Cuando abrí los ojos, no había nadie. Alaba lo que él ama. Pero se llenó la habitación de un olor, aceite de oliva de lo más profundo que yo jamás he podido captar. Y yo dije, Señor, tu ángel me ungió con aceite. Me puso las manos, me hundió casi el pecho. Oró por mí en lengua, pues tengo que estar sano. Di un salto, me puse en pie y bajé las escaleras del primer piso. Y me fui a un patio que había en la casa y comencé a orar en el patio en voz alta. Tengo que estar sano, es imposible que pueda tener un síntoma cuando un ángel me ora, me pone las manos, ora en lengua, me unge con aceite. Diablo, no te crees esta mentira a nadie, estoy sano, diablito, alabado sea Dios. Y levanté la voz y comencé a alabar a voz en... alabar a Dios en voz alta y la voz aclararse. Y la fiebre se fue y la debilidad se fue. Y esa noche yo prediqué ya con suma confianza y con la voz bastante clara y con energía. Y al otro día el estudio bíblico, como dos horas del estudio y con una hora de oración con los hermanos. Y después por la noche prediqué ya casi nuevo. Y el domingo estaba más fuerte y mejor que cuando llegué de Puerto Rico a Colombia. Alábelo, el Señor le ama. Si alguno me ama, guardará mi palabra, yo vendré y me manifestaré a él. Ahí se manifestó por medio de un ángel. Cuando nosotros vamos y oramos y ponemos las manos, el Señor se manifiesta a través de nosotros. Pero puse a los ángeles, porque la Biblia dice que los ángeles están al servicio de los que estamos heredando la herencia de la salvación. Dice que los que tenemos a Cristo, que estamos firmes en Cristo, que por el Espíritu Santo sabemos que somos realmente creyentes, ángeles nos sirven. A lo mejor usted tiene una casita que no es un palacio y no tiene gran cantidad de entradas financieras, pero si está lleno del Espíritu Santo, firme en Cristo, firme en este camino del Evangelio, ángeles caminan con usted, alábelo que él le ama. Y Dios usó un ángel para sanarme ese día y terminar en victoria aquella gira evangelística por Colombia. Sea bendito el Señor Jesús, que sé que él tiene diversidad de formas de manifestarse a su pueblo. Lo más que tiene son recursos. Puede venir él personalmente, puede usar un ángel, puede usar a alguien creyente, uno de sus siervos, quien sea. Pero lo importante es que él prometió que se manifestaría en alguna forma a nosotros, para que nosotros veamos la realidad de este evangelio glorioso de Jesucristo. ¡Gloria a Dios! Amigo amado, usted queda aquí en esta noche de victoria para usted. Usted quiere salvar su alma, tiene que venir a Cristo, y Él lo salvará, te perdonará, te lavará con sangre, y se manifestará a ti, porque Él lo prometió, me manifestaré a los que guardan mi palabra. ¡Alabado sea Dios! Entiende, amigo, esto no es cuestión de religión, es una amistad sincera con Jesús, un caminar con Jesucristo. Cuando aquel Enoch, los días remotos del Génesis, fue levantado hacia el cielo para librarlo de la muerte, ¿qué dice la Biblia? Enoc andaba con Dios. Mire qué religioncita tenía. Un amigo de Dios que caminaba arriba y abajo con él, que hablaba con él todo el tiempo, que estaba en comunión todo el tiempo con él. Y Dios de pronto se lo llevó para el cielo para que no conociese la muerte. Noé andaba con Dios en medio de una generación torcida y depravada en aquellos días. Y cuando vino el diluvio, que acabó con toda la humanidad, Dios le puso un arca a Noé para que se refugiara y escapara. Es decir, que aquí no basta con tener religión, ni basta con ser evangélico, ni basta siquiera con ser aleluya, ni basta con ser pentecostal. Hay que andar con Dios, hay que amar a Dios y guardar su palabra, ser discípulos del Señor, para que entonces Él se manifieste a nosotros. ¡Amén! Y nuestra vida sea verdaderamente una amistad con el Señor. ¡Gloria a Dios! Dios también se manifiesta a nosotros para prepararnos, para que demos fruto para Él. Oiga esto,
¿Qué le pasó? ¿Se le fue el espíritu a la balsa? Eso es decisivo. Hay evangélicos que son higueras estériles. Y a la higuera estéril el Señor la maldijo y se secó hasta las raíces. Aquí hay que dar fruto para Dios. Eso está en la Biblia. Mateo capítulo 3, verso 10. Juan el Bautista dijo, y el hacha está puesta a las raíces de los árboles. Dijo, y todo árbol que no dé buen fruto será cortado y echado al fuego. Estaba hablando de creyentes, no estaba hablando de matita de ninguna clase. Creyentes que tenemos que dar fruto. ¿Alaba lo que le ama? Y el Señor prometió manifestarse a nosotros. Y uno de los propósitos es prepararnos, capacitarnos, ungirnos, para que demos fruto para Él y no seamos higueras estériles. Que a la larga nos corten del árbol de la vida. Sea bendito el Señor Jesús. ¿Y cómo se manifiesta a nosotros para que demos fruto? Bueno, la Biblia dice, Hechos capítulo 1, verso 8. Dice, y recibiréis poder. Oiga de nuevo, que no hay tal cosa como un evangélico esquelético y muerto. Tú el que es evangélico en el corazón, tiene poder de Dios. Tiene unción de Dios. Es un instrumento de Dios. Tiene autoridad total contra el diablo y todos los diablazos que ven. ¡Alabamos a Dios! Recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Y entonces me seréis testigos. Jerusalén, Samaria, Judea, Guatemala, Puerto Rico y hasta los confines de la tierra. Alabro, que él vive. Quiere decir que todo el que es evangélico del corazón, todo el que es miembro de la iglesia de Jesucristo, es un testigo de Jesús. Oiga, y entiéndalo claro, sonríe, si el Señor le ama. Quiere decir que en el Nuevo Testamento no hay testigos de Jehová. Alabro, que él vive. Esa era la dispensación pasada. Los días del Antiguo Testamento, sí, Abraham era un testigo de Jehová. Y hombres que amaron a Dios, eran testigos de Jehová, Dios de los ejércitos. Pero Jehová Dios pasó todo su poder a Cristo Jesús, su Hijo. Y ahora la dispensación de la gracia, esta dispensación del cristianismo, toda la obra está sobre Cristo Jesús. Alabado sea Dios. Y nosotros somos testigos de Jesús. ¿Cuántos son testigos de Jesús? Ante la madre, yo soy testigo tuyo, Jesús. Yo soy testigo tuyo, Jesús. Soy testigo de Jesús. Amén. Pero para ser testigo de Jesús, tenemos que recibir el poder. No hay tal cosa como un testigo de Jesús muerto. No son testigos vivos. Gente con autoridad de Dios, que van por las casas, oran por los enfermos, se sanan los enfermos, anuncian el reino de Dios, se meten en las cárceles, anuncian libertad a los oprimidos. Van a los hospitales, oran por los enfermos, testifican de Cristo para que se salve las almas. Esos son los testigos del Señor. Alaba lo que Él le ama. Para eso hay que recibir poder de Dios. Sin poder de Dios no hay caso. Esta no es la iglesia muerta. Esta no es la iglesia del mundo. Esta no es la religión de papá y mamá. Este es el Evangelio de Jesucristo, que es potencia de Dios para salud de todo aquel que cree. ¡Gloria sea Dios! Yo recuerdo cuando yo me convertí y comencé a ir a la iglesia. Pocos días más tarde, mi esposa, que era más religiosa que nadie en aquel pueblo de Camuy, fanática de su religión, pero no de Cristo, se convirtió también. Y íbamos a la iglesia y a mí me ponían a testificar a cada rato. Como era profesor, cuídense, de ciencia, química, biología, conocido en el pueblo, me ponían a testificar a cada rato. Yo no estaba capacitado para testificar nada. Yo no tenía ni el Espíritu Santo siquiera. Jesús dijo, recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y entonces me seréis testigos. Y ven que se lleno del Espíritu Santo y después somos testigos de Jesús. Y después podemos movernos en un ministerio, pastorado, evangelismo, el que sea. Yo lo que estaba era para enseñarme y para orar por mí para que recibiera el Espíritu Santo, pero eso no había pasado. Y me ponía a testificar continuamente. Y cuando llegamos a casa, yo me acuerdo que mi esposa me decía, estuvo lindo, pero como que falta algo. Y yo me enojaba, al hablo que él vive. Me molestaba, decía, como no te pusieron a ti, ¿verdad? Pues no te gustó.
Y eso pasaba contigo, Meti. Volvía Moncito, íbamos allá. El pastor siempre nos amaba mucho, era muy buena persona. Me ponía a testificar. Llegábamos a casa, yo el esposo me miraba, seria, yo sabía que venía al azul. Todo bueno, pero como que falta algo. Y el Señor reprenda al diablo, decía yo. Alabado sea Dios. Pero no era el diablo, era Dios mismo que me estaba hablando a través de ella. Pero un día esperamos un evangelista en casa. Y cuando el evangelista se quedó esa noche, me dijo, usted tiene el bautismo del Espíritu Santo. Yo me quedé callado, no supe ni qué contestarle. Él me explicó en detalle lo que era el bautismo del Espíritu Santo. Y esa noche yo me amanecí orando toda la noche, clamando a Dios que me bautizara. Y empecé a buscar con todo mi corazón. Y en pocos días Dios me bautizó. Recuerdo que me despertó de madrugada, las 2 de la mañana. Y cuando yo desperté, ahí cayó el poder de Dios sobre mí. Y yo sentí el impacto del Señor y levanté las manos al cielo y por ahí por las manos se me metió como corriente, como de 220 voltios. Corrió por mi cuerpo, me sacudió. Entonces entró, un fuego que me quemaba todo por dentro. Ese es el punto, que ese fuego entra para quemarlo a usted, quemar lo suyo, desaparecer lo suyo. Y el Espíritu entra, porque el Espíritu es el Señor, es el Espíritu. Entra a poner la naturaleza de Dios en usted. Tiene que poner a Cristo y quitarlo a usted. Si lo deja a usted, no sirve jamás. Alábalo que él vive. Es fuera usted y adentro Cristo. Ese es el bautismo del Espíritu Santo. Mira, aquella noche, yo me tiré cuando terminó la experiencia frente a la cama y no dormí más. Tú me amanecieron. Y sentí un amor por la gente que después que me convertí ya ni me miraban. Y hablaban mal de mí por detrás y decían mil cosas. Y de loco para arriba decía los Santos Juan. Y yo estaba molesto con ellos. Ahí sentí un amor tan grande por ellos. Cuando entra el Espíritu de Dios, dice la Biblia que el amor de Dios es derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Por eso es que hay que ser llenos del Espíritu, porque si no somos llenos del Espíritu, todavía esta carne domina. Cuando nos llenamos del Espíritu, es Cristo el que vive dentro y domina la carne, y entonces usted viene a ser realmente un discípulo, un creyente del Dios vivo. ¡Gloria a Dios! Al otro día yo iba a mi trabajo, pero mire, hermano, echaba fuego por todos los poros. Y los estudiantes se notaron que había pasado algo, porque yo estaba dando la cátedra y de vez en cuando decía, ¡aleluya! Y los estudiantes saltaban y se asustaban. Y si no se asusta, hizo una alabanza al Señor. ¿Alaba usted también? ¡Alabado sea Dios! Antes no me atrevía, ahora lleno del Espíritu, me sentía libre. Donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Mientras no está el Espíritu de Dios, la gente está trinco. Vamos a ver cuántos están libres. ¿Cuántos se atreven a hablar? ¡Ah, gloria a Dios! ¿Cuántos atreven a abrazar al Señor y decirle, yo te amo, te quiero? Abrázalo. A ver si está libre el Espíritu. Abrázalo ahí, como el que abraza a una persona. Si él está aquí, él está aquí, y él es mío, y es tuyo, y somos de él. Alabado sea Dios, somos una familia, la familia de Dios. Avanza su nombre. ¡Gloria a Dios! El que está libre en el Espíritu, alaba aquí en el culto. Alaba en la iglesia, alaba en la calle. Alaba en la guagua, alaba en el automóvil, alaba en el trabajo, alaba en la escuela. Hay Espíritu de alabanza porque Abba Padre, dice el Espíritu que está dentro de nosotros. ¡Gloria sea Dios! Y aquella noche cuando llegamos a la iglesia, el pastor me llamó. Yo quiero que le deje algún testimonio a los hermanos. Y dije, ¡amén! Yo creo que se arrepintió mil veces de la oportunidad aquella noche. Alaba, lo que Dios le habla. Era una iglesia que no era pentecostal, había muy buenos hermanos, el pastor era muy buena persona, pero no era exactamente pentecostal. Y yo comencé a traer mi testimonio y ahí le hablé específicamente del bautismo del Espíritu Santo. La Biblia enseña esto, y esto está aquí, y Cristo vino a bautizar en Espíritu Santo y fuego, y usted y yo tenemos que estar llenos del Espíritu, y tenemos que estar llenos del fuego. Y mientras yo decía eso, me cogía fuego por todo el cuerpo, y me corría como corriente el Espíritu por las manos, y por todo sitio, y por la cabeza, y ahí seguía, y anoche tuve esta experiencia, y ustedes tienen que tener esta experiencia. Sin esto, ¿qué somos? No sabemos lo que somos. La Biblia dice que el Espíritu Santo es el que confirma nuestra salvación. Mire, hermano, cuando yo terminé, la iglesia completa salió corriendo, se tiraron en el altar, y se formó una gritería que todo el pueblo de Camuy oía la gritería de aquella iglesia hasta las 11 de la noche. A nada, lo que él le ama. Cuando llegamos a casa, yo miré a mi esposa, no le dije una palabra, se me quedó mirando y le dijo, ahora sí, a nada, lo que él vive.
Porque este es el ministerio del Espíritu. Este es el sacerdocio del Espíritu Santo. Esto es, alabado sea Dios, hombres y mujeres que como antorchas encendidas se mueven en fuego, alumbrando en las tinieblas de los pecadores en esta tierra. Alabado sea Dios, antorchas encendidas no pueden alumbrar. Antorchas encendidas sí alumbran. Gloria sea Dios. Y si usted se apagó, enciéndose otra vez. Gloria sea Dios. Él se manifiesta a nosotros para prepararnos, para que podamos ser testigos de Él y dar fruto para Él. Y ahí la preparación grande es que nos llene del fuego y el Espíritu Santo. ¿Cuántos alaban? Si alguno me ama, guardará mi palabra. Y yo vendré y me manifestaré a Él. Oiga, amigo, esto es una experiencia personal con Jesús. Es lo que usted necesita, es lo que su hogar necesita, su familia necesita. Acepte a Cristo en esta noche, comienza a vivir para Él, que Él se va a manifestar a su vida. Usted va a saber lo que es un Cristo vivo. ¡Glorias a Dios! Hay un cuarto propósito por el cual Él se manifiesta. Se manifiesta para dirigirnos cuidadosamente en esta vida espiritual, que es el Evangelio. Dice la Biblia, Romanos capítulo 8, verso 14, que los dirigidos por el Espíritu de Dios, los tales son los hijos de Dios. Oiga eso, que no es cualquier evangélico, ni cualquier pentecostal. Los dirigidos por el Espíritu de Dios, esos son los hijos de Dios. Usted tiene que vivir en su vida cristiana una experiencia continua de ser dirigido por el Señor. Señor, ¿qué hago? ¿Cómo hago? ¿Cuándo lo hago? Dirígeme, muéstrame, háblame, revélame. Ese es el Evangelio, que es una buena noticia de que Cristo quiere ser parte de nuestras vidas y nosotros caminemos con Él en victoria hasta el rapto. Bendito sea Dios. Quiere decir que si usted es dirigido por el Espíritu de Dios, usted realmente es un hijo de Dios. Si usted siendo todavía evangélico o siendo ya pentecostal se mueve como se le antoja, todavía no ha entrado en el ejército de la victoria. Alábelo, que sea león. Cuando yo me convertí y Él me bautizó con el Espíritu Santo, yo sentí la profunda responsabilidad y el profundo llamado de Dios de dar testimonio a los amigos que yo tuve en el mundo, especialmente en el deporte. Yo estuve 15 años en el deporte, jugando béisbol clase A, doble A, año tras año, equipo organizado, y compitiendo en levantamiento de pesas y en fisicultura. En 1954 representé a Puerto Rico en Olimpiadas Centroamericana en México. Competí en muchas competencias de fisicultura y en los campeonatos de béisbol. Esa era mi vida y ese era mi Dios. Qué tragedia. Y más perdido que el diablo, que si me hubiera muerto en esos días, hubiera ido al infierno de cabeza. Mi alma te alaba, Jesús. Es decir, que los logros humanos y las glorias humanas son efímeras y son transitorias y no salvan. Hay que buscar al Cristo que salva. Porque la salvación es lo único eterno. Y usted puede tener todas las riquezas que quiera y la fama que quiera en deporte o en los logros humanos que me quiera mencionar o el profesional de más prestigio aquí en la ciudad. Y si no tiene a Cristo, está perdido. Está desnudo y mendigo. Va rumbo a la condenación. Corra Jesús y sálvese. ¿Qué hace ahí con tanta inteligencia, tanta cultura, tanta profesión, tanto dinero y perdido? Agarre a Jesús. Alabado sea Dios y sálvese antes de que sea tarde. Corra hacia el Salvador. ¡Gloria a Dios! Ahora que yo tenía al Señor y estaba ya bautizado con el Espíritu, sentía esa inquietud por mis buenos amigos, que fueron sinceros conmigo en el deporte y demás, y comencé a avisarlos, a visitarlos casa por casa todas las noches. Y salía todas las noches a la 1 de la mañana de la casa hablando del Señor, uno a uno. Llegó un momento que pasaron 7 o 8 días de ese, que yo dije, Dios mío, ¿pero qué es esto? Así no acabo nunca. Me puse a orar al Señor y a pedirle dirección a Dios, ¿qué hacía? Muéstrame qué hago, porque en esta forma ni en un año acabo con tanto amigo que yo tengo en este pueblo. Y recuerdo que el Señor me habló y me dijo, pon altoparlantes en el techo de la casa y predica desde el techo de la casa para que oigan todo. Yo temblé de arriba abajo, yo dije, esto se va a formar un escándalo aquí en este pueblo, que la mitad va a ser mucho. Aquí me meten a la cárcel, no se sabe lo que pasa. Pero yo obedecí a Dios y agarré esas bocinas, esas trompetas, puse dos arriba. O sea, grandote, 21 pulgadas. Y un amplificador en una habitación en casa.
Y el primer día que yo puse aquel himno, mire, la gente salían como hormigas a los balcones de las casas a ver qué era lo que pasaba. Y las trompetas lanzando un himno. Y después salí yo. Dios bendiga a todos los hermanos y amigos en Camuy. Voy a traerle palabras de Dios a ustedes. Y comencé a predicar. Y al otro día de nuevo, y todos los días a las 6 de la tarde estaba ahí como un aguijón. Mira, hermano, aquí fue un escándalo. Me llevaron hasta la corte. Cuando llegué a la corte, yo oré a Dios y dije, Señor, tú fuiste que me mandaste. Tú sabes que yo no hubiera metido en esto por nada, con mi fuerza. Tú, no me dejen vergüenza por nada. Llamé a la corte, un montón de personas que eran amigos míos en el mundo, ahora no me querían ni ver, acusándome ante el juez y esto y lo otro, y es un escándalo, y lo deja tranquilo. Y cuando todos terminaron, que yo creía que me iba a ir el juez, me decía, tiene que quitar las bocinas, o me iba a meter una multa. El juez dijo, bueno, un momentito, si el sacerdote tiene bocinas y también las usa y nadie se escandaliza, ¿por qué no tiene derecho a usarlas también? Yo respiré hondo como pocas veces había respirado, de gloria a Dios. Y el juez me dijo, mire, vaya, no las ponga muy alto, pero siga predicando en ese pueblo. Iba yo que volaba para casa. Llegué a casa, tenía dos bocinas, subí dos más, puse cuatro. Alá, lo que él dijo. Yo dije, verdaderamente tú estás en este asunto, Señor. Ahí seguí. Ahora nos llamaban por teléfono. Mi esposa agarraba el teléfono, le insultaban. Mis hijas, que eran pequeñitas en esa época, las insultaban. Y era gemente, una cosa tremenda. Un día dije, Señor, bueno, yo te voy a decir una cosa. Hoy voy a predicar el último día en este asunto. Doy el mensaje y mañana me subo allá arriba y bajo las bocinas. Porque fíjate cómo tiene mi familia bajo tensión. Bueno, yo entré. Comencé, como todas las tardes, mi mensaje. Cerré por dentro, con cerrojo, la habitación. Y cuando yo iba en mi mensaje, sentí cuando alguien abrió la puerta, mire, como si estuviera... Yo dije, entre mí, seguí predicando, pero casi me turbé. Y dije, ¿quién puede abrir la puerta si está cerrado por dentro? Pero el que lo hizo, tenía fuerza en esa mano, ¿verdad? Abrió, se acabó, y entró. Y se paró detrás de mí. Y cuando yo sentí a aquella persona detrás de mí, yo estaba temblando. Y seguí predicando, casi con la lengua trabada. Seguí predicando. Yo sentí, cuando aquel personaje se vaporizó, se transformó en espíritu, como en humo, y se levantó, y se metió por la cabeza. Cuando se metió por la cabeza aquel diluvio de Espíritu Santo, mire, yo me saqué un aleluya, que yo creía que las bocinas habían volado en pedazos arriba en el techo de la casa. Y seguí en aquella unción triple. Gloria a Dios. Y ahí, y arrepiéntase, y conviértase, y corran a Jesús. Avancen, que pronto será tarde. Pase de muerte a vida. Y el mensaje era ahí en el Espíritu. Cuando terminé, dije, Señor, ahora no las bajo hasta que tú lo vuelvas y me hable. Y seguí ahí. Y como a los 3 meses, el Señor se me reveló una noche. Terminó, baja la bocina, que ahora tienes otra misión especial. Pero Él me dirigió. Los dirigidos por el Espíritu de Dios, esos son los hijos de Dios. Él lo prometió, que Él dirigiría a su pueblo. Él es el que dirige. Cuando los hijos de Israel iban por el desierto, desde una nube el Señor dirigía. Y de día la nube al frente dirigiendo. Y de noche una columna de fuego alumbraba todo. Más claro que todos estos reflectores que hemos puesto aquí. Y no se iba la luz nunca, nada, lo que el Señor le ama. Quiere decir que hay que ser dirigido por el Señor y Dios se manifiesta a su pueblo para dirigirnos. Nadie se mueva por su cuenta, nadie se mueve en su voluntad, nadie se mueva con lo que usted cree que es prudente o sabio, no. Doble las rodillas y pida a Dios que les confirme. Muéstrame que sea tu voluntad, nunca la mía. Dirígeme, que tú sabes que yo fallo. Dirígeme, que tú sabes que soy incapaz. Mi inteligencia no va a dar. Avanza, tú y únicamente tú. Muéstrame las cosas y entonces hay victoria. Entonces hay ministerios con fruto. Entonces hay gozo, entonces hay paz. Entonces se salvan gente a los que usted le habla. Pero tiene que ser dirigido por el Espíritu de Dios. Y ese es uno de los propósitos de Él, manifestarse a nosotros. ¡Gloria sea Dios! ¡Alguno me ama! ¿Cuántos me aman? ¡Guardará mi palabra! Y yo vendré y me manifestaré a vosotros. Se manifiesta para confirmar tu salvación, que sientas aún más gozo. Para sanarte si estás enfermo. Para prepararte para que des testimonio, des fruto para Él. Y para dirigirte, que te muevas dirigido por Él. Para que no haya fallas en ninguna clase. También se manifiesta a nosotros con un propósito muy importante. Y es
librarnos de toda trampa del diablo. Mira, el diablo ataca a todo el mundo, pero el gozo grande del diablo es atacar al pueblo de Dios. Atacar a los pastores. Sonríanse los pastores, que el Señor les ama. Atacar a los evangelistas, atacar a todos los hermanitos que están firmes en las iglesias. Y el tema firme está más dulce del diablo. Pero cuando el diablo te da duro, tú te paras firme y le metes con todo también a él. ¿Y quién tiene más fuerza, el diablo o tú? ¿Quién tiene más fuerza, el diablo o usted? Levante la mano los que tienen más fuerza que el diablo. Si usted tiene a Cristo, es con el poder de Cristo que usted le da, es con la fuerza de Cristo. Usted no vive, el que vive es Cristo en usted. Si usted vive, no tiene más fuerza que el diablo. Pero si no vive usted, vive Cristo. Cristo tiene todo el poder, Cristo tiene toda la autoridad. Y el diablo está aplastado, alabado sea Dios, por el poder de Dios bajo nuestros pies. ¡Gloria sea Dios! ¡Hay poder, Jesús! El que ha nacido de nuevo es Cristo el que mora. Satanás no tiene una oportunidad contra nosotros y estamos firmes en el Señor. Gloria a Dios. Y Él se manifiesta para librarnos de sus trampas y de sus ataques. Nunca me olvido que yo iba conduciendo mi vehículo en una carretera en Puerto Rico. Carretera principal del país. Hacia una predicación que tenía esa noche. En un campo de nuestro país. Era apenas las 7 y todavía no había oscurecido. Estaba bastante claro. Y yo iba con mi vehículo y de pronto me quedé dormido. Pero increíble, esa hora. 7. Empezaba ya a oscurecer, pero todavía estaba bastante claro. Dormido. ¿Cuántos kilómetros o millas yo conduje el automóvil dormido? Yo no sé. Pero conduje un buen trecho. Porque cuando abrí los ojos, ya había anochecido. Y venía un automóvil detrás del mío con las luces encendidas y otro al frente, y el mío iba guardando perfecta distancia del frente y del de atrás, y por mi derecha ahí, mejor que si hubiera estado guiando yo. Yo me quedé atónito, pero de pronto sentí un sueñito que me iba a dormir de nuevo. Cuando yo vi que iba a dormir de nuevo, oí aquella voz que me dijo: repréndelo. Yo levanté la voz con una trompeta: diablo dormilón, fuera en el nombre de Jesús, lárgate, te ato, se te fuera. Se me despejó la cabeza, quedé despierto y seguí alabando a Dios y glorificando al Señor y orando en voz alta, alabado sea Dios. Y Señor, ¿pero qué es esto? Y sentí el Espíritu de Dios cuando me dijo: un diablo para matarte. La Biblia lo dice claro, Satanás solo viene a matar, robar y destruir. ¿Cuántos ha matado en las carreteras? Mi país, que es un país pequeño, todos los años vienen los que mueren en las carreteras, 400 o más. Año tras año, asesinados por Satanás en accidente, corriendo a gran velocidad, sí, pero ¿quién lo indujo a correr a gran velocidad? Guiando borrachos, guiando endrogados, cuánta cosa terrible. Esa es la obra del diablo aquí abajo. Y todo el que está aquí en esta noche, oígalo bien, que no tiene a Cristo, oígalo, tarde o temprano Satanás te alcanzará, tarde o temprano destruirá tu vida, tu hogar y todo lo que tú amas, tarde o temprano te enviará la condenación. Pero si usted viera a Cristo en esta noche, el diablo no tiene oportunidad contra usted. Porque ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Porque los que tenemos a Cristo tenemos autoridad total contra Satanás. Autoridad plena de Dios está en los creyentes de este evangelio. ¡Gloria sea Dios! Ningún religioso tiene la autoridad. Ningún evangélico mundano y tibio tiene la autoridad. Ningún evangélico hipócrita en pecado escondido tiene autoridad ninguna. Pero los creyentes que tenemos el Espíritu de Dios y vivimos en santidad y vivimos agarrados de Jesús y le amamos más que a nuestras vidas, tenemos autoridad total contra el diablo. En su nombre echaríamos fuera demonios. Gloria sea Dios. Sea bendito el Señor Jesús. Él se manifiesta para librarnos de Satanás. Y solo los que tienen a Cristo tienen esa protección. Y lo mismo viene Él personalmente. O viene el Espíritu Santo en una manifestación. O vienen ángeles del cielo. Pero nos protegen y nos libran de las trampas del diablo. Señor mostró que Él se manifiesta a nosotros para, en tantas ocasiones, corregirnos por faltas que cometemos que a Dios no le agradan. Cualquier creyente, por santo sea, puede cometer equivocaciones y fallar en una u otra alternativa.
Pues si usted es humilde, yo lo perdono instantáneamente. Aunque te pueda dar una correccioncita para que no te olvides. Alaba lo que se le ama. La Biblia dice que él reprende y castiga a los que ama. Pero se enoje. Porque Dios lo reprende y lo castiga. De gloria a Dios. Eso quiere decir que lo ama. Ahora, si usted es un bastardo, pues no te corrige ni te reprende. Pero somos hijos adoptados por él. Por nuestra fe en él. Y en una ocasión yo estaba predicando campañas en la República Dominicana. Fue mi primer viaje misionero fuera de Puerto Rico. Y mi esposa fue conmigo. Y recuerdo que salimos en un taxi. Un concho le llamaban allá en la República Dominicana. Esos carritos que conducen la gente. Y cuando veníamos por la ruta, venía ella y venían varios hermanitos en el automóvil. Cuando llegamos, que fuimos a pagarle al taxista, el hombre cobró como, pidió como 2 o 3 veces más de lo que valía. Mi esposa le dijo, no, eso no es lo que vale es esto. Y el hombre se molestó, dijo varias cosas. Mi esposa le dijo, no, nosotros queremos pagarle, pero lo que vale. Y tuve una pequeña discusión con el hombre y yo me sentí mal por la discusión. Y le dije, no tienes que discutir con el caballero, voy a pagar lo que él dijo y pagué y nos bajamos. Entonces, llegaba a la habitación, ella me dijo, yo me sentí avergonzado porque me regañaste a otros hermanos. Yo dije, pero si, ¿cómo te vas a pegar a discutir con un impío así en esa forma? Sí, pero me lo hubieras corregido acá, solito, que no me hubiera avergonzado yo. Yo dije, bueno, si hice mal, que el Señor me reprenda. Dije, ya cuidado con lo que habla, alaba lo que él vive. No hable torpemente que Dios lo oye todo. Acostamos a dormir aquella noche y había mosquitos largos de tamaño grande y había que usar mosquitero y ahí estábamos debajo del mosquitero descansando. Cuando yo fui despertado de madrugada y veo a aquel personaje que viene entrando a la habitación, vestido de blanco, el pelo largo sobre los hombros, de elevada estatura y con una vara en la mano así de larga. Yo dije, ay señor, ¿qué es esto? Y levantó el mosquitero y se metió dentro de la cama. Y me agarró, que yo estaba boca arriba durmiendo, y me puso boca abajo. A nada, lo que él vive. Y ha levantado aquella vara y me ha metido una clase de fuetazo donde le dan a los nenes chiquitos cuando se ponen malcriados. A nada, lo que él vive. Que aquello me ardió, que parecía que me había arrancado la carne. Y yo sentí el Espíritu de Dios cuando me dijo, él reprende y castiga a los que ama. Yo me reí. Y levantó el fuete y le metió al otro. Y levantó la vara, no era un fuete, una vara. Y le metió al otro. Calculo que 7 o 8 fuetazos me dio. Y cuando terminó, salió, levantó el mosquitero, se fue y bajó el mosquitero para que los mosquitos no picaran. Y yo lo vi cuando salió del cuarto con su vara en la mano, muy tranquilamente. Me dejó a mí ardiendo. Mi alma te alaba, Jesús. Yo me pasaba la mano y Dios mío, qué golpiza. Pero me reía, porque todo el tiempo sentía el Espíritu de Dios. Él reprende y castiga a los que ama. ¡Alabado sea Dios! Yo llamé a mi esposa, le pedí perdón, le dije, perdóname, yo fallé. El Señor entró hace un ratito aquí y metió como 7 fuetazos que me dejó ardiendo el pedazo. Mi alma te alaba, Jesús. Yo entiendo que no se debe avergonzar al hermano. No solamente la esposa o el esposo, cualquier hermano, públicamente. Hay que llamarnos solitos acá y amonestarnos y aconsejarnos y ayudarnos, pero no avergonzarnos públicamente porque somos todos cuerpo del Señor Jesucristo. Sea bendito el Señor Jesús. Y el Señor se manifestó aquella noche para corregirme y enseñarme una lección objetiva que yo jamás la he olvidado. Sea bendito el nombre de Dios. Él lo dijo. Si alguien no me ama, guardará mi palabra y yo vendré. Alábelo, es Él, es el que viene. Oiga, amigo, es un Cristo vivo. Murió por usted, murió por mí. Pero al tercer día, amigo, se levantó de entre los muertos. Dejó la tumba vacía. Alabado sea Dios. Y ahí está, dando vida a los que creen en su nombre. Amigo, en Él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Gloria sea Dios. Esta es noche de victoria para usted, amigo querido. No se vaya de aquí sin Jesús por nada. Que usted acepte a Cristo y va a tener un amigo sincero. No como muchos amigos en la tierra. No, un amigo sincero.
honesto, fiel, que te va a amar como nadie te ha amado jamás. Ven a Él en esta noche y sálvate, que Él cumplirá lo que prometió. Serás salvo tú y tu casa. ¡Gloria a Dios! Hay un punto más que Dios nos mostró. Número 7. Que Él se manifiesta a nosotros para mostrarnos su amor. A Dios le interesa que usted sepa cuánto Él le ama. Dios está interesado en que haya un amor sincero entre Él y nosotros. Somos nada menos que novia de Jesús. Novia de Jesús. Y no es cualquier noviazgo, es un primer amor con Cristo, el cristianismo. Donde le manifestamos todo nuestro amor a Él, pero Él nos manifiesta todo su amor a nosotros también. Esto es de parte y parte. Aquí el amor no es solamente de la novia al novio, es del novio a la novia también. La novia somos nosotros, pero el novio es Él. ¿Cuántos tienen ese novio tan lindo? ¿Cuál tiene ese novio? Levanta la mano y yo tengo ese novio. Yo soy novia de Él. Yo soy novia de Él. ¡Alabado sea Dios! Y Él se manifiesta para mostrarnos cuánto nos ama. En qué forma realmente nos ve y nos mira. Para que tengamos cada día más confianza y nos movamos cada día en más profundidad con Él. Una noche yo en mi hogar me acosté a descansar. Oré. Me dormí y fui despertado tarde en la noche. Y cuando abrí los ojos y miré, el Señor venía atravesando la pared, como si la pared no existiera. Y pasó a través de la pared y se me acercó. Yo me quedé mirándolo bien fijamente, pero bien tenso. No me atreví ni moverme. Se acercó y cuando llegó se pegó bien a la cama y me puso una mano así sobre la cabeza. Cuando me puso la mano en la cabeza, corrió el poder del Espíritu Santo como río de agua viva por todo mi ser. Y corría para arriba y para abajo como corriente por todo mi cuerpo. Y yo sentía, el Espíritu de Dios que lo demostraba, es una unción mayor para orar por los enfermos y que se sanen. Y yo, gloria a Dios, Señor, ¿no? Me gritaba en mi mente, no te vayas, mantén esa mano ahí hasta que yo reciba la plenitud grande que anhelo. Y ahí seguía él, con su mano puesta ahí y el Espíritu fluyendo por todo mi cuerpo como río. Cuando terminó, levantó la mano y se marchó. Cuando llegó frente a la pared, que yo creía que iba a atravesar la pared y desaparecer, se paró ahí frente a la pared, se me quedó mirando, como que algo faltaba. Y se quedó mirando y de pronto caminó de nuevo hacia donde venía. Yo dije, gloria a Dios, más unción. Gracias, Señor, tú vas a poner la mano para más unción. Pero no era eso. Llegó junto a mi persona, se inclinó, y me besó como 4 o 5 veces aquí en el lado de la cara. Hasta aquí la sahayama. Yo me quedé como el que no podía creer. Él enderezó su cuerpo y se marchó. Y ahora sí pasó por la pared y desapareció. Yo me quedé ahí como que temblaba. Me senté en la cama y dije, Señor, tú sabes que yo no merezco esto. No soy digno de algo como esto. Y sentí cuando el Espíritu de Dios me hablaba y me dijo, verdaderamente yo no eres digno. Pero eres su hijo. Y no te ves como un hijo cualquiera, te ves como un hijo pequeñito, como un niño. Y a todos los padres les gusta besar a sus nenes, alábelo, que Él le ama. Y yo me gocé y dije, que vuelve y me beso otra vez, mi alma te alaba, Jesús. Él se manifiesta para mostrarnos cuánto nos ama. Que este evangelio no es una religioncita cualquiera, esto es una relación profunda, estrecha, real, preciosa, con Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Nosotros la novia y Él el novio. Nosotros los nenes pequeñitos, Él el papá, alabado sea Dios. Nosotros hermanitos menores y Él el hermanito mayor. ¿Cuántos están en esa relación gloriosa, real con Jesucristo? No se mueva en una frivolidad religiosa. ¿Qué será el Evangelio? El Evangelio es un primer amor con el Señor. Ahí hay que estar enamorados de Él. Es una vida ferviente de relaciones preciosa con Jesucristo. Y Él prometió, claro, si me amas, guardarás mi palabra. Y yo vendré y me manifestaré a ti. Eso es promesa para todos los hermanos, promesa para todos los siervos de Dios, promesa para todo amigo que está aquí en esta noche, que se convierta a Cristo y comienza a vivir para Él. Amigo, Él se va a manifestar a ti, se va a manifestar en tu hogar, te va a salvar tus hijos, te va a salvar los seres que tú amas. Corre en esta noche y recíbelo antes de que sea tarde. ¡Gloria sea Dios!
Esta es noche decisiva para cada vida que está aquí. Noche decisiva para cada vida que está aquí, que no ha aceptado a Jesucristo. Es la noche, amigo amado, arrepiéntase en esta noche de todo corazón. Entiéndelo, amigo, no hay otra forma de salvarse. La Biblia lo dice bien claro, Hechos capítulo 3, verso 19, dice, arrepentidos y convertidos y se borrarán vuestros pecados. Cuando usted se arrepiente, se convierte el corazón a Cristo, el pecado se borra, porque la sangre de Jesucristo el Hijo nos limpia de todo pecado. Eso no hay hombre que lo pueda hacer, eso no hay religión que lo pueda hacer, no hay líder religioso que lo pueda hacer, no hay hombre que te pueda perdonar el pecado. ¿Por qué? Porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Y el único que derramó sangre en la cruz del Calvario por toda la humanidad fue Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Por eso la Biblia dice, Efesios capítulo 1, verso 7, por su sangre tenemos la redención, el perdón de los pecados, conforme a la riqueza de su gracia. Por su sangre. Sin sangre no hay vida. La vida está en la sangre. Bendito sea el Señor Jesús. Pero no es cualquier sangre, es la sangre de Cristo Jesús, el Redentor de la humanidad. Bendecido su nombre. Esta es la noche, amigo, arrepiéntase, acepte a Cristo. Tendrá un amigo sincero que cuidará su vida, su hogar y los que usted ama. Y que le dará a usted salvación eterna, que no hay dinero que la pueda comprar. Es por la fe en Jesucristo que tenemos esa vida. Esta es noche gloriosa. Venga Cristo y sálvese antes de que sea tarde. Gloria al nombre de Jesús. Y entienda esto, amigo, y entiéndalo claro. Si usted no acepta a Cristo, tarde o temprano Satanás destruirá su vida y todo lo que usted ama. Tarde o temprano lo perderá todo. Hay gente que dice, no, yo no me convierto. Mire, si me convierto ya no puedo ir al cine. Si me convierto ya no puedo jugar fútbol. Si me convierto ya no puedo ir a la playa. Si me convierto ya no puedo ir al baile. Si me convierto ya... no puedo hacer tantas cosas, amigos, que me van a dejar. Pues mira, oiga lo que siguiente. El diablo le dice eso, pero no le dice todo otro. Que te conviertas o no te conviertas, como quieras vas a perder eso. Porque si no te conviertes, cuando te mueres, te vayas a la condenación. En el infierno ni hay baile, ni hay playa, ni hay deporte, ni hay cine, ni hay ninguno de los entretenimientos carnales satánicos de esta tierra. En el infierno lo que hay es fuego y azufre, alabado sea Dios, y tormento. Por lo tanto, no se deje engañar de Satanás. Venga Cristo Jesús y entienda esto, tiene que entender esto, que en Cristo hay un gozo tan grande y una paz tan grande que no hay deporte que la pueda dar, la paz y el gozo de Cristo. No hay bailecito que lo pueda dar, alabado sea Dios. Nada del mundo supera la paz que sobrepuja todo entendimiento, que está en Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Venga Jesús, amigo, en esta noche y sálvese antes de que sea tarde. Esta es la noche de su victoria, amigo amado. El Señor toca sus puertas, le llama para que en esta noche usted entre en la vida que solo Cristo puede dar. Y el mensaje claro de la Biblia es que solo Cristo salva. Y los apóstoles predicaron eso claro, clarito. Apóstol Pedro dijo, Hechos capítulo 4, verso 12, porque no hay salvación en ningún otro, porque debajo del cielo no hay otro nombre dado a los hombres por quien podamos ser salvos, sino en Cristo Jesús, el Nazareno crucificado. ¡Gloria sea Dios! ¡Solo Cristo salva! Tú el que está en las casas oyendo por radio, solo Cristo salva. Es noche de victoria, rinda su corazón a Cristo antes de que sea tarde. Pronto la puerta se cerrará, pero en esta noche el Señor te llama, te invita para que la aceptes. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar, dice Cristo Jesús, único y exclusivo Salvador de la humanidad. Recíbelo en esta noche y sálvate, que pronto nos veremos en el reino de los cielos. Vamos a cerrar nuestros ojos
Inclinemos nuestras cabezas. Y cada hermano y cada amigo mire al Señor.